aquí en Betsaida Cáceres Show y hoy es 2 de marzo 2 de marzo hoy es el sexagésimo primer día del año quedan 304 días poquito ya poquitico 304 días para finalizar el año gracias amigo operador gracias 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 oye deberías de tener aplausos por ahí no tienes aplausos por ahí ah. Oye, pero, pero eso sí, eso sí son aplausos 4K, 4K son esos aplausos. Bueno, y tal día como hoy, en el año 1498 en África, Vasco de Gama llega a Mozambique. En el año 1811 en Venezuela se constituye el primer Congreso, un año después del movimiento revolucionario de 1810. En el año 1861 Estados Unidos crea Nevada y Dakota. En el año 1940 en España, el régimen de Franco dicta la ley de represión que persigue a la masonería y al comunismo. En el año 2004 en México, el noticiero Monitor sale del aire de las frecuencias del grupo Radio Centro debido al fallo de la Corte Internacional de París. En el año 2006... Eh, en el año 2016 se estrena el videojuego Clash Royale. Nunca me gustó ese videojuego en realidad. Y en los nacimientos, un día 2 de marzo de 1983, Guillermo Amuedo, director de cine y guionista uruguayo en el año 1989. Franco Vivian, piloto de automovilismo argentino en el año novecientos 98, Quique Carrasco, futbolista español. En el año 2005, Paula, eh, futbolista española, Paula Partido. Y en el año 2016, Oscar de Suecia, aristócrata sueco. Hoy tenemos un invi una invitada eh, súper especial. Está metida en uno de los tapones normales de RD, pero ya... Ya me está avisando que, que está cerca. ¿eh? Ah, bueno, ya me, me avisó que llegó. Ahora la cosa es que de con la emisora, pero ya por lo menos la invitada llegó aquí. Saludos para todas las personas que me escriben vía WhatsApp. Vamos a aprovechar de saludar a Clarisol, que está en sintonía desde YouTube. Neutral FM, gracias por estar allí. También para Daniela, gracias. Por tu sintonía. Saludos para Yoka, Yoka, cariño. Gracias. Gracias también por estar en sintonía. Marcos se reporta por acá. Gaviota también. Y eh, William, gracias eh, por estar pendientes de Bexai de Cáceres Show. Y eh, por sus saludos. Nareli también está por allí pendiente del programa. Tenemos a una psicóloga que va a hablar de un tema bastante importante, sobre todo para aquellos que tienen hijos. Aquellos que tienen hijos, pues les interesa lo que es la conversación que, que vamos a tener el día de hoy, esta mañana, bastante interesante, porque es un tema que nosotros de adulto es que vamos a decir, oh, verdad. Ya entiendo el porqué de muchas cosas. Pero antes, antes, porque ya llegó nuestra invitada y vamos a dejar que se siente, que tome agüita, que se, que, que se note que, que, que le vamos a recibir con cariño, pues vamos a un corte, amigo operador, y volvemos con más de Wexide Acá el Show. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Neutral FM. Continuamos aquí en Bexayda Cáceres Show. Ah, viste que la agarraste, la agarraste. Ahora sí, viste, en, un, en unos 10 programas más ya vamos a estar finos nosotros dos. 10.34 minutos. Sintoniza Bexayda Cáceres Show a través de Neutral FM. Recuerda, todos los sábados es la invitación. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana, de 10 a 11 de la mañana. Ya sabes que cuando estés barriendo ahí la casa, estés cocinando el desayuno, atendiendo a los muchachos, agarras, colocas eh, YouTube, Bexai de Cáceres Show, con, eh, por Neutral FM, y eh, disfrutas de este programa. Ya llegó nuestra invitada, señores, llegó nuestra invitada, por fin, cuatro horas en un tapón eh, para llegar, pero ya está con nosotros. Vamos a darle un aplauso 4K, a operador. Porque con nosotros se encuentra Miriam Colina, que es psicólogo clínico, y está acompañándonos en este primer programa de Vexaya Cáceres Show, bienvenida Miriam, gracias. Gracias por estar aquí. ¡Ey, hey, hey! Ey, ey. Ahora sí, bienvenida Miriam. Gracias, gracias, muchas gracias Exaida. Estoy muy agradecida de que me hayas invitado. Y bueno, aquí estamos para conversar un, un rato de, de todo lo, lo importante que es la psicología en, en la vida del ser humano. Miriam, eh, primero, primero, ¿quién es Miriam? Ah. Miriam, ¿de dónde es? Miriam, ¿qué hace aquí Miriam? <laughs> bueno, yo soy venezolana del estado táchira. ¡Oh! San Cristóbal, estado táchira. ¡Qué chévere! Tengo ya casi siete años aquí en este país. Eh, soy mamá de dos. Eh, tengo un matrimonio, un esposo maravilloso. Y bueno, soy psicóloga de corazón. Tengo ya más de diez años ejerciendo la psicología. Y nada. ¿Tienes eh, siete años ya aquí? Sí. En República Dominicana. ¿Por qué elegiste República Dominicana? Eh, bueno, mi esposo tiene familia dominicana, okay. su mamá era dominicana. Bien. Y entonces, a través de todas las situaciones, ya que ya conocemos sí. eh, situación país. Exactamente. Entonces decidimos, para darle un mejor futuro a nuestro a nuestro hijo, en ese momento estaba pequeño, él, él vino para acá y luego vine yo con mi con mi bebé para acá. Ok, ¿y cómo te ha tratado República Mi, Dominicana? Mira, es un país que le agradezco muchísimas cosas que he logrado, que hemos logrado como familia a nivel profesional a nivel laboral a nivel a todos en todos los en todos los aspectos en todos los factores le agradezco le agradezco a la gente eh, su calidez su amor hacia hacia nosotros los venezolanos nunca he pasado ninguna situación donde diga me he sentido atacada me he sentido perseguida o señalada no me he sentido en casa realmente eso es lo importante que Aquí se, yo digo que me han preguntado, me han preguntado lo mismo que cómo me ha tratado República Dominicana y me ha tratado muy bien, no podemos quejarnos, más bien, yo digo que, yo, bueno, siempre les respondo, Dominicana es como Venezuela, pero más chiquito, ya, porque es lo mismo, que si rumbean, que si hablan, que si echan bromas, todo eso es igual pero bueno gracias de, de todas formas para para aprovechar para aprovechar que estamos hablando de este tema sí agradecerle eh, a república dominicana por abrirnos nuestras eh, las puertas de su país y, y adoptarnos también pues adoptarnos a nosotros los venezolanos pero bueno vamos a entrar en calor ya uh, con estos temas sabes que tengo algo curioso que contarte a ver no sé, si, no sé si preocupante. Eh, Pónchame, operador, ponchame, ponchame. No sé si preocupante. Porque este es la, el segundo programa de radio que hago en este país. Y en el primero, en el primer programa, yo entrevisté a una psicóloga. ¿Qué te parece? Ok. Y este es el segundo. Y en el primer programa, tengo a otra psicóloga. ¿Será una señal divina? ¿Tú qué crees? Señores, saldré de aquí con camisa de fuerza. No se pierdan el próximo capítulo de Big Side Show por Neutral FM. Ah, vamos a comenzar. Bien, hay varias preguntas. Hay varias preguntas que, que tengo para ti porque el tema es bastante interesante. Y es, eh, la primera de ellas es la crianza. Eh, en la psicología. Uh -huh. ¿Qué me puedes hablar con respecto a la crianza en la psicología? Bixayra, la, la crianza es la base del desarrollo humano. ¿Ok? Es todo lo que nos va a definir en nuestra vida de adultos, Estos son todas las acciones que tenemos como padres, madres, cuidadores en base al desarrollo emocional, en base al desarrollo afectivo de los niños, ¿okay? Estamos hablando desde que nacen hasta que ya son adolescentes y van a empezar ya lo que es su camino en la vida adulta. Eso es básicamente lo que es la crianza. En ¿Hay estilos de crianza? Sí. ¿Cuáles son esos estilos? Están establecidos, según la psicología, cuatro estilos de crianza, ¿ok? El estilo autoritario, el estilo ya un poco más libre, como más pasivo, digámoslo así, el negligente y el democrático. Ay, bueno, te, te, voy a, te voy a contar un poquito de cada uno. Ajá, por favor. Sí. El autoritario es un estilo de crianza que es, es muy común, uh -huh. porque es como que lo traemos es lo que no lo que hemos aprendido no eh, es el que más se ve actualmente y que ha venido acompañando muchas generaciones es este estilo donde usted se calla usted hace lo que yo digo y por qué cuando el niño pregunta por qué porque yo digo es un estilo bien limitante, bien este, con límites muy, muy cerrados, donde no importa la opinión del niño, ni cómo se siente el niño, en donde no hay una comunicación, digamos, afectiva ni verbal con el niño, sino que te digo lo que vas a hacer y si no lo haces hay una consecuencia. Entonces casi siempre estas consecuencias son eh, castigos que tienen que ver con los golpes o castigos que tienen que ver con eh, situaciones donde el niño se siente mal. O sea, eh, mira para la pared y te callas, o te doy una nalgada porque lo hiciste mal. Ese es el, 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 el estilo de, de crianza autoritario. Esa crianza como que la... La me parece bastante familiar esa crianza, ¿sabes? Me parece muy Claro, familiar. Que, que es el más común, porque es como que donde cuando nos criaron a nosotros. Exacto. Allá por por lo, los 70 y 80 por allá. No, vas a decir nuestra edad. No, no le he dicho. <laughs> pero por allá. Sí, 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 sí. Sí, porque venimos de esas generaciones, ¿no? O sea, recuerda que los estilos de crianza o la crianza vienen eh, siendo eh, pasadas de generación en generación. Nuestros abuelos enseñaron a nuestros padres, nuestros padres lo hicieron con nosotros y nosotros tenemos que romper ese ciclo. Pero eso. Te voy a hablar un poquito más adelante. Entonces, otro estilo de crianza es la, la que es como más libre, pero que no tiene que ver con nada como respetuoso. ¿Por qué? Porque una cosa es establecer límites con amor y otra cosa es que el niño haga lo que quiera. ¿Ok? Entonces, ese estilo de crianza tampoco es bueno porque tú no puedes permitir que el niño tome decisiones. Eh, que el niño haga lo que quiera que el niño no tenga un límite no tenga una responsabilidad no tenga una consecuencia ok entonces básicamente estos niños son los niños que estuve haciendo berrinches tirándose al piso porque no obtienen lo que quieren porque están acostumbrados a tener lo que quieren entonces cuando no lo obtienen entonces pierden el control porque no saben, nadie le ha enseñado que hay un límite para las cosas, que las cosas a veces se pueden y a veces no. Entonces son niños que no tienen un control, como digamos, emocional estructurado, porque hacen siempre lo que quieren. No hay, no hay como un, un, un modelo a seguir. Siempre las mamás o los papás o los cuidadores, porque estoy muy ocupado, porque se me va a ir el tiempo, porque tengo mucho trabajo. Y no estoy diciendo que es este mal y el trabajar durante la maternidad o la paternidad, sino que hay que dedicar ciertos momentos para darle seguimiento a los niños y poder establecer límites. Entonces, ese estilo de crianza eh, nos da a niños que en el día de mañana van a ser adultos mal criados, que son personas que quieren obtener las cosas por encima de los demás, no importando las consecuencias. ¿okay? ¿Cómo? Eh, Repítanos ese tipo de crianza. ¿El nombre? Es, es un tío, estilo de, crea, de crianza muy libre. Estilo libre. Estilo libre. ¿Eso es el que está en moda ahora? No. No, todavía no hemos Lo llegado que no es a eso. Es que la gente confunde la crianza respetuosa, que ahí es el punto que te voy a dar, que ese es, el otro, ese es el otro, la otra forma de, de crianza. El estilo de crianza respetuosa o democrática con el estilo de, de libre, con el estilo donde no hay límites. ¿Por qué? Porque el estilo de crianza democrático o el estilo de crianza respetuoso está basado en yo te respeto como ser humano, pero eso no quiere decir que tú vas a hacer lo que tú quieras. O sea. Yo establezco como papá o como mamá o como cuidador los límites. Hasta aquí te escucho, te valoro emocionalmente, pero es hasta aquí que vas a llegar. Y si pasas de ahí, si yo te digo que es hasta aquí y tú pasas de ahí, obviamente va a haber una consecuencia. Pero una consecuencia que tiene que ver con lo que tú estás haciendo mal. ¿Ok? Si tú le dices a un niño, son dos horas lo que puedes estar en la table jugando, y el niño se pasa de las dos horas jugando, obviamente debe haber una consecuencia. ¿Ok? Entonces la consecuencia se establece en base a lo que está pasando, no a que te voy a caer a golpes porque pasaste las dos horas y no, bueno, voy a dejarlo que haga lo que quiera para que no me moleste porque yo estoy en el trabajo. No, se hace, bueno, mira, te pasaste de las dos horas, ven acá, te explico qué fue lo que hiciste mal, te escucho lo que tú me quieras decir y te digo, bueno, la consecuencia va a ser esto, porque todo acto negativo tiene una consecuencia negativa. Y si hay niños que por más que le digas que vas a jugar dos horas en la tablet y juega tres cuatro y no le hace caso a, a los padres ya cómo cómo se trata ese tipo de niños eh, básicamente habría que evaluar por ejemplo si el si el papá no tiene las herramientas a mí me llegan muchos y me dicen doctora eh, yo no hallo qué hacer porque el niño por más que yo le hable no me hace caso él, él no me respeta o no, no sigue normas, no sigue límites, habría que hacer una evaluación a ver si hay alguna distorsión, a ver si hay alguna dificultad. ¿Tú me entiendes? Entonces, ahí se hace una evaluación psicológica, se evalúa todo lo que es la parte cognitiva, emocional, para determinar si realmente pasa algo que el niño no puede controlar o simplemente el padre no tiene las herramientas necesarias para establecer unos límites claros. Pero si hay que, eh, no está mal ponerle carácter a los niños. No. Porque hay padres que ahora, hoy en día, pues es como que, ay, al niño no se le puede mirar mal, ay, pobrecito, ay, no sé qué, y el muchachito le pega a una señora mayor, ay, no, es un niño. Lo que pasa, Bexaida, es que los es, están están eh, distorsionando esa, esa parte entre la crianza respetuosa y la, la, la libertad de dejar a que el niño haga lo que quiera. Eh, eh, la diferencia es que cuando el niño hace lo que quiera no tiene límites, no sabe respetar, no sabe que todo en la vida tiene un, un limitante, que, que debemos guiarnos por normas socialmente, somos seres que vivimos en una sociedad, ¿verdad? Y entonces tenemos que trabajar en base a eso. Si yo no le enseño a mi hijo que hay límites de, desde pequeño. Entonces, cuando ya esté grande, él, 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 él va a ser un adulto que va, va a ir siempre en contra de la norma. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La forma en cómo yo te enseño. Bien. Con respecto a los niños que son manipuladores. Ok. Que todo lo manejan a su conveniencia. Claro. Allí, allí ¿quién falla? ¿Fallan los padres a, a nivel de crianza? ¿O es que él adopta esa conducta por personas externas? Te voy a explicar algo. Como venimos hablando de lo que va pasando de generación en generación. Los niños son personas, o sea, son, 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 sí, son seres humanos que eh, no pueden tener eh, pensamiento abstracto hasta los 16 años. Por eso, si yo le digo a un niño que va a venir un gordito disfrazado, vestido de rojo a traer regalos un 24 de diciembre, ellos lo van a creer. Si yo le digo que el ratón Pérez, eh, existe y que va a venir a, a, a traer dinero, él, él, ellos lo van a creer. Entonces, si el niño me ve que a mí actuando de una forma y, y el niño yo le digo, tú eres esto, tú eres de, de forma despectiva, el niño lo va a creer y lo va a instaurar en su mente, en su memoria, en su consciente. ¿Tú me entiendes? Y eso es lo que va a ir definiendo su personalidad ya cuando él vaya pasando de adolescente a adulto. Entonces, yo siento que eso tiene mucho que ver en, en la forma de cómo mamá y papá se manejan, en cómo mamá y papá son. Nosotros, antes de, de pensar en tener hijos, en, de, en traer esos niños al mundo, tenemos que revisarnos mucho y trabajar las cosas que los traumas y las situaciones que hemos vivido de niños porque todos tenemos un niño interior aún y cuando somos adultos vivimos con ese niño y siempre recordamos cosas que han pasado en nuestra infancia que determinan cómo nosotros actuamos de adultos. así es bueno eh, es tópica y se extiende esto es para 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 cortar bastante. <laughs> sí. Pero vamos al corte, amigo operador. Y en bro, volvemos con más de Bexaya Cáceres Show. Y nuestro, nuestra invitada, Miriam, que es psicóloga clínica. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva. Está en Neutral, Neutral FM. FM. Aquí en me a hacer el show? ¿Sabes por qué se llama que hacer show? No. Para que no se me olvidara el nombre. <laughs> okay. no, no, bueno, sí, en realidad fue por eso, fue por okay. eso. Porque ya yo estaba cansada de qué nombre, qué nombre le pongo el programa. Sabes qué? no esos nombres se me han olvidado. Mi nombre. Listo. Eso Santo llamas, Oye, si se me olvida estamos estamos, me llamas. Mal, estamos mal. Me llamas. Te llamo. Sí. Ah, bueno, habría que trabajar. Al menos ya tengo a <laughs> quien llamar si se me olvida mi nombre. Excelente. Oye, quiero aprovechar de saludar a mi hermana Daniela, que está ya en los United y está viendo el programa toda orgullosa. Uh -huh. Entonces, ella que estoy orgullosa de mi hermana. Bueno, soy, soy su única hermana, imagínate. No le queda de otra. <laughs> eh, así que saludos a mi hermana Daniela y a mi sobrina, bella, preciosa como su tía. A mi sobrina Ashley, le mando un besote y un abrazote grande. Seguimos, eh, porque el tema ha estado bastante interesante. Sí, Estábamos por los padres permisivos. Uh -huh. eh, el tema de ahora, ¿cómo, cómo, cómo es, padres, qué? Eh, crianza respetuosa. Crianza respetuosa, ya la vi. Pero el... Falta otro. Que, que ah, el que hablamos, tú sabes, detrás de cámara. ¿Cómo, okay, ¿cómo el, okay? el, el el que es el libre libre el, el estilo de crianza Ajá. Libre, que es ahí donde entran los niños manipuladores vamos a hablar de la crianza libre primero cómo es el tipo de crianza libre ese donde no hay límites donde yo hago donde yo dejo que el niño haga lo que quiera si llora que, eh, que llore o sea pero eh, si hace berrinche que haga su berrinche que si él quiere pero yo complaciendo lo que él me está pidiendo. Porque los niños hacen berrinche y uno tiene que hacer un acompañamiento. Pero jamás ceder ante lo que él está pidiendo, porque no es la forma de obtenerlo. Entonces, si el niño hace un berrinche y yo le doy lo que él quiere, entonces estoy complaciendo, estoy reforzando el berrinche. Okay. Entonces, la crianza libre es aquella donde el niño siempre obtiene lo que quiere. Eso es una crianza. Sí, eso es una crianza. No es que es un padre que ay, yo no tuve esto, yo no tuve aquello, y mi hijo vamos a darle todo. Mi hijo quiere este agua de, de, del carrizo y voy allí hasta allá a buscarle porque quiere eso. Ese es el motivo detrás de. Él. Okay. Porque todo padre quiere que su hijo siempre tenga lo mejor, obviamente. Exactamente. Pero depende de lo que tú creas que es lo mejor. Ahí está el detalle. Porque por, probablemente. Tú estás desplazando lo que a ti te hizo falta emocionalmente o materialmente, entonces dándoselo a tu hijo todo sin que él se lo pida, porque a veces nosotros no nos tomamos el tiempo para escucharlos, sino simplemente llenarlos de cosas materiales que a la final eso son cosas que se olvidan. Tú le das un juguete a un niño ahora y él juega una o dos horas con el juguete y luego lo olvida, porque luego le das otra cosa y él, él lo olvida. Pero tú sabes que jamás se le olvida lo que vive contigo lo que comparte contigo, lo que escucha de ti. Entonces, eh, por eso te digo que se ha confundido mucho lo que es la crianza libre con lo que es realmente una, una crianza democrática y respetuosa. ¿ok? Los niños no necesitan tantas cosas materiales, lo básico. Eh, si tú quieres llevarlo al parque, si tú quieres comprarle tal cosa, pero el problema es el motivo detrás de Cuando sacan 20 en una materia y empieza, toma que te lo mereces, un... Un juego de eso de, de, de play. Ok. Toma, porque sacaste buena nota y te lo mereces. Él va a esperar que siempre que salga bien va a obtener algo. No, no sí. va a ser porque... Cuando no lo hagas, ahí está el detalle. Y entonces vas a sentir como que no eres merecedor. Eso le hace daño a, a, al final es cierto, de todo. Sí, sí. A... Es cierto, sí, o sea, eh, no estoy diciendo que no sea bueno hacerlo en algún momento. O sea, puedes, tú puedes premiar de muchas formas. Puedes decir, estoy orgulloso de ti. Eso es un premio. Y un premio bastante. Sí, me, me que siento llena. mamá está orgullosa de ti. Viste que tú puedes. Tú puedes esto y mucho más. Eso sería. Ya lo demás eh, puede ser. Bueno, mira, vamos a salir en familia un fin de semana. Vamos a comer. Vamos a ir al parque. Eh, o sea, cosas que no tengan que ver con que tú das o tú haces esta cosa y yo te doy. Porque sería como ir reforzando de que eso siempre tiene que estar. Entonces el día que tú no puedas qué vas a hacer. El día que tú no puedas darle un Nintendo Switch al niño porque sacó cien, porque sacó veinte, porque él lo hizo bien. Los, y los niños de ahora que te piden el de plan arriba. Ya. Por eso dije el Nintendo Switch. Sí. Ajá. Porque yo sé de lo que te estoy hablando. <laughs> Los niños que no pueden estar tranquilos en, en su casa, que tienen que estar en la calle, tienen que jugar pelota, tienen que salir, si están encerrados se sofocan, les da el briberi. Okay. ¿Ese tipo de niños cómo se catalogan? Lo que pasa es que hay, hay muchas situaciones patológicas que también se dan en la infancia. No todo es, eh, digamos, a veces los padres dicen, no, eso es proceso solamente de la crianza. Y ese le va a pasar cuando, cuando esté adulto. Es que hay padres que no, querían así a los hijos. Sí, hay padres que, este, no, a mí no me gusta que el niño pase todo el día encerrado porque yo quiero que esté en la calle y salga y disfrute y es un niño y es una niña, que no sé qué. Uh -huh. Eso al final, si ¿sí es bueno o no es bien Depende, porque por ejemplo, si yo tengo un, un niño que no le gusta el deporte y yo lo obligo a ir a un... Una clase de, de fútbol o una clase de béisbol entonces el niño obviamente eso va a ser le, no, no le va a gustar lo va a frustrar va a querer hacerlo por complacerte entonces obviamente eso no le va a hacer bien pero si es un niño que tú ves que tiene una destreza por el fútbol por el béisbol o por cualquier deporte y tú le, in, le impulsas eso eh, 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 le va a afectar de manera positiva va a ser algo positivo sí, claro porque tú le vas a le vas a ayudar a que él vaya desempeñándose en algo que a él realmente le gusta si sí, va a ser un deporte pero uh -huh. si es un día que no tiene deporte ok simplemente que el hecho de estar en la casa en tranquilidad no, no, lo, no lo tolera pues no puede tiene que estar en la calle. Ahí, ahí hay que hacer, ahí habría que haber, ver y analizar los otros ambientes, porque si es un niño que no puede estar tranquilo ni en la casa, ni en el colegio, se sale del aula, eh, las maestras te han llamado, te han dicho: mira, el niño eh, no tiene como un proceso de concentración, digamos, durante lo, lo que es el aprendizaje, no se está quieto, se trepa en el mueble, eh, habría que haber, hacer una evaluación porque existe lo que es el TDA que es trastorno de déficit de atención con hiperactividad y a veces sin hiperactividad, entonces tiene como ese tipo de características, ¿no? Entonces, en vez de uno, eh, eh, digamos, ponerse a especular, eh, es bueno que es mejor que vaya a una evaluación psicológica para determinar si es un síntoma de alguna patología o si es simplemente algo que está pasando dentro del hogar. Ok, muy bien. Si están viendo esto, ¿ustedes tienen hijos? Ya saben que tienen que tomar nota de estos truquitos. Tu número, porque obviamente hay personas que deben de La estar, plan, oye, sí, sí, yo quiero porque mi hijo es así o me siento identificada. Entonces, ¿cuál es el número de Miriam para que se comuniquen con ella? Eh, mi número es 809-470-0137. Por ahí me pueden escribir WhatsApp o pueden llamarme todo por WhatsApp. Miriam. Esta es otra pregunta que, que tengo para ti que es ya cuando eres adulto uh -huh. cómo influye la infancia en la edad adulta muchísimo cómo influye eh, eh, esa eh, tú de adulto eres el reflejo de lo que fuiste de niño bueno a ver si yo soy tranquila no yo de niño era la típica niña eh, aburrida. Yo, yo me sentaba así, yo podía durarte una hora o un día entero ahí sentada. Yo, ay no, yo no me voy a parar, ¿por qué? O jugaba a pelota. Me gustaba mucho jugar pelota. Pero era muy tranquila. Yeah. Y, y de adulta, uh -huh. trabajo y a mi casa. Bueno. Trabajo y a mi casa. Pero sí. ahí es donde... Y viene... hay días que yo, pff, voy a salir. Okay. Voy a salir, me voy a divertir. ¿A dónde voy? A un cine. O sea, me gusta como que lo tranquilo. Bueno, esa es tu forma de diversión. Lo tranquilo. Claro, eh, influye muchísimo Besaida porque todo lo que se vive de niño, como te dije, se guarda en tu mente, ¿verdad? Y te acompaña hasta cuando ya eres adulto y sale. Pueden salir en cosas pequeñas, en cosas que tú recuerdes, como lo que estábamos hablando fuera de de cámara, en donde te acuerdas de cosas que decía tu mamá y tú de repente te, oh, te escuchas madre. diciéndolo. Así. Ah, okay. Este, por ejemplo, cuando mamá se quejaba de lavar, de fregar los platos, aquí nadie me ayuda, aquí todo lo tengo que hacer yo. Y entonces de repente eso lo escuchabas todos los días en tu casa de pequeño. Y de adulto un día te descubres repitiendo, aquí nadie me ayuda. Bueno, nadie lava los platos. Todo eso. Entonces puede ser ese tipo de cosas, como también puede ser en patologías las más comunes son los trastornos de personalidad que vienen desencadenados por traumas vividos en la infancia cuando los niños son abusados sexualmente cuando no estoy acostumbrada a, lo... a la cama. <laughs> cuando los niños son abusados sexualmente cuando de repente hay un abuso emocional un padre muy autoritario eh, un padre castrador donde te golpeaban, donde te encerraban, entonces de ahí viene todo lo que son las desencadenantes de las fobias, de los trastornos de personalidad, como por ejemplo el trastorno excesivo compulsivo, el trastorno límite de la personalidad, también se, se ven en, en, en la parte, en la adultez ya, lo que son, lo que es el trastorno de ansiedad, ¿okay? y la depresión, que es muy común o sea No, lo más común es lo que te estoy nombrando, pero hay un wow. más y, y son fuertes. Sí. Y son bastante fuertes. Eh, bueno, yo estaba en lo que era este, este programa que quería realizarlo con un tema bastante interesante. Me pareció muy interesante que, que comenzáramos hablando sobre la crianza y los niños, porque por eso. Ocurren muchas cosas. Sabes que hoy en día eh, hay niños que, que hacen cosas indebidas, acaban con la vida de otras personas. Y cuando les preguntas la edad, tienen 15, tienen 14, tienen 13. Uh -huh. y, y eso afecta bastante. Obviamente esos niños no tuvieron padres cercanos. No, casi siempre, eh, cuando ya hablamos de lo que son los trastornos o las patologías, eh, hablamos de que... Casi siempre está demostrado científicamente que vienen de crianzas negligentes, que fue la última que nos faltó comentar a, eh, anteriormente, que son crianzas donde definitivamente los padres nunca estuvieron involucrados con sus hijos, ni emocional ni físicamente, nunca estuvieron presentes. Este, casi siempre son personas que se criaron con abuelos, tíos, eh, con vecinos, con, en casas de hogares, en casas de, de crianza. ¿Okay? Entonces, como nunca hubo un vínculo, porque eso es muy importante, el vínculo que tú haces con tu hijo es también muy, muy importante en lo que él va a ser de adulto. Y es muy importante también decirle al público que cuando la gente entienda que se debe... Eh, cultivar la salud emocional de nuestros hijos, de saber todo este tipo de información para poder tener las herramientas y sobrellevar lo que todo todo lo que tiene que ser la crianza en general, entonces podremos romper ese ciclo que venimos arrastrando de generación en generación por qué sé yo traumas e información que ya no es actualizada. Ya no estamos en los 80, ya no estamos en los 70. Eh, hemos eh, avanzado muchísimo. Entonces, tenemos que ser seres constantemente en, en actualizarnos, en informarnos, sobre todo cuando la vida de, de otro ser humano está en nuestras manos. Así es. Y el hecho también de que no estamos en los 80 que no estamos en los 70, tampoco es que debemos darle la libertad así a los niños como lo estábamos conversando desde no. un principio, porque caemos en ese error de que eso ya, eso era antes, cuando mi papá, cuando mi abuelo, pero cuando tú sueltas muchos niños también es peligroso, claro, y, y lo he dicho, y se lo he dicho a una persona muy cercana, tú sueltas y sueltas y sueltas sí. y sueltas, pero... Cuando quieras agarrarlo, uh -huh. cuando tú quieres hacer así, así, ¿qué va a pasar te, después? te voy a poner un ejemplo muy simple para que veas la diferencia entre esos dos estilos de, de crianza y puedas, pod podamos entender lo que es y lo que no es. No es lo mismo que yo te diga a ti, siendo una niña, eh, no toques por favor este teléfono porque este teléfono no es tuyo, es de otra persona y lo puedes dañar. Y si lo dañas, pueden haber consecuencias. A que yo te digas, si tú tocas ese teléfono, yo te pico la mano. Wow. ¿Cómo te gustaría a ti, hoy, como adulto, que a ti te hablara? No, la primera. Entonces, la primera ¿por qué yo te tengo que hablar a ti porque seas un niño de una forma que a ti no te gustaría que te hablara? Uh -huh. Entonces no se trata de que no, no está, de que no se debe poner límites. Claro que hay que poner límites. El problema es cómo yo los pongo. ¿En base al miedo o en base al respeto y el amor? Porque esa va a ser la imagen que ese niño va a tener cuando sea adulto. ¿Cómo yo me voy a expresar? ¿En base al respeto, al eh, el amor, el cariño? O en base a la agresividad, al miedo, al terror. Así mismo. Ese, esa es la diferencia. Así mismo. Los límites van, los límites tienen que estar bien establecidos y bien claros. Y los primeros que tienen que establecer los límites y qué es lo que quieren hacer con sus hijos son los padres. Así es. Bueno, ya lo escucharon. No se lo dije yo. Se lo dijo una profesional eh, de la psicología. Así que. Eh, gracias Miriam por compartir sí. con nosotros. Miriam Venezolana, psicólogo <laughs> clínico que está aquí en República Dominicana. Así que si quieres contactarla, repite tu número, Miriam. 809-470-0137. Ya lo saben, eh, Miriam, segurísimo Miriam que te voy a tener. En, en, otra, en otro programa para que, porque esto es el tema con, con la psicología, bueno, tenemos hasta no, un año entero. El objetivo de todo papá y de toda mamá debe ser darle a, un, a sus hijos una infancia que no tengan que sanar de adultos. Excelente. Un buen cierre, un buen para, para mí. Muchas gracias a ustedes por estar en sintonía de Neutral FM y tu programa Bexaida Cáceres Show. Gracias por estar allí. Gracias por las personas que escribieron sus mensajes de apoyo. Recuerda, de 10 a 11 de la mañana todos los sábados es esta cita. Se despide Bexaida de Cáceres y nos vemos en el próximo programa.